Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy es sábado y pues esta Eucaristía la vamos a ofrecer por Jesús Briceño. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza vuestras manos, batílas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alza vuestras manos, batílas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad. Perdona nuestras culpas, de misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad. Quiero ofrecer esta oración colecta por la Semana Santa. Ya a partir de mañana comenzamos con el Domingo de Ramos. La transmisión de la Eucaristía por las diversas ocupaciones va a ser ya al atardecer. Entonces, espero que también nos sigan acompañando, pues esta Semana Santa está cargada de gracia de Dios. La apertura de las iglesias, la situación un poco más regulada de la pandemia, nos permite celebrarla con el pueblo. Entonces, mañana por la mañana ya no tendremos la Santa Eucaristía a las 6:30 de la tarde, de la mañana, sino por la tarde. Esperemos que también nos acompañe. Oremos. Señor, tú que realizas sin cesar la salvación de los hombres y conceda a tu pueblo en los días de Cuaresma gracias abundantes
Dígnate mirar con amor a tus elegidos y concede tu auxilio protector a los catecúmenos y a los bautizados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor cuida su rebaño. Tu palabra, Señor, da la vida.
tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se ha dictado la sentencia de nuestro Señor Jesucristo y lo van a matar por hacer el bien. Ha resucitado a su mejor amigo, a Lázaro, y por resucitar a Lázaro, ahora la reunión del Sanedrín ha decidido a asesinarlo. ¿No vendrá para la fiesta? Se preguntan los judíos. Y él será la víctima de la fiesta. Todo para que nos congreguemos unos como hijos de Dios, unidos en la divinidad que nos regala el mismo Hijo de Dios por su encarnación y su sacrificio en la cruz y por su resurrección. Un solo pueblo, un solo rebaño, un solo Dios ha costado el sacrificio de un hombre inocente, del Hijo del Padre Celestial. Aprendamos que no es una cosa fácil que Dios Padre ha decidido. Sacrificar a su propio Hijo, el de la eternidad, el eterno volverlo humano, para que usted y yo nos salvemos. Es hora también nosotros de cargar nuestra cruz, pues por nuestros delitos el Señor ha sido condenado. Por los delitos del pasado, por los delitos de su camino por el mundo, y por los delitos que nosotros ahora hacemos en la actualidad. Hemos matado al inocente. Es un misterio grande. El Dios Todopoderoso se rebaja para salvar a los miserables. La eterna misericordia se compadece de los miserables y le da la salvación. Y no le importa morir con tal de darles vida. Ha aceptado
su amor por nosotros, pero a la vez su muerte, para darnos vida eterna. Oh Divino Redentor, gracias por tu sacrificio, gracias por lo que haces. Estos días de Semana Santa serán no solamente para reflexionar, sino también para cambiar absolutamente. Y ya no podemos seguir siendo iguales. Ya no podemos seguir siendo iguales. Para el Señor sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos a Dios Padre Todopoderoso nuestras peticiones. El que es un Padre bueno está atento a escucharnos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que son sacrificadas, violentadas, pero que son inocentes. Que el Señor perdone nuestros pecados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, seminaristas, todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas a las cuales nosotros los sacerdotes hemos lastimado o algún director de alguna pastoral ha hecho daño, para que el Señor nos perdone y también tenga misericordia a nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las decisiones que tomamos que afectan negativamente a los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Todopoderoso, que por la confesión de tu nombre nos hace renacer a la vida eterna en el sacramento del bautismo, recibe nuestros dones y atiende nuestras súplicas para que cuantos en ti esperan puedan ver realizados sus deseos y perdonar sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de su amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y también nosotros unidos a toda la iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Señor mi Dios, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor.
bendito el que viene en el nombre del Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y sobre este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor, el Espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia de Barina, nuestra comunidad de fe en Dios al extremo, se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro obispo Jesús Alfonso, sus presbíteros y sus diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y las discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe
solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo, unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor pueden darse la paz. La paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz, danos paz. Cristo fue entregado para reunir a los hijos de Dios dispersos. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el condenado a muerte por amor, por ti y por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Para quienes no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, amigos y enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos des también parte en su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya saben, a partir de mañana las misas van a ser publicadas en la tarde, al atardecer. Comienza la Semana Santa, hay mucho trabajo acá en la parroquia y siempre las agradeceré por la colaboración, tanto material espiritual que hace para con ella, que si Dios les pague. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y navegar mar adentro con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, ven a mí. Camina junto a tu pueblo, Virgen Madre, ven a mí. Camina junto a nosotros, Madre mía, ven a mí. Camina junto a tu pueblo, Madre, ven a mí, camina junto a nosotros. Hasta luego.